Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Decidme cómo estáis. Bueno, es domingo, ayer al final nos grabé, porque ya os dije que me iba fuera todo el día y llegamos aquí tardísimo, entonces ya nos grabé. Pero bueno, hoy es domingo y volvemos a la marcha, claro que sí. Bueno, pues nada, ¿qué os iba yo a decir? Ayer me llegó un paquete que yo no estaba y me lo cogió la vecina. La pobre vecina me da una pena porque siempre con mi paquete me decía, mujer, no pasa nada, tú tranquila. Dice que mientras que yo esté aquí, pues yo los cojo. Dice, ahora si no estoy, pues claro, ya no los puedo coger, pero la mujer muy agradable, la verdad, es una mujer, es curiosa la cosa, esa mujer vivía ahí enfrente mío. Y yo tenía una vecina aquí, pero como era muy mayor, la hija se la llevó a la zona donde vivía ella, que era la zona de más arriba de Ripollet, la zona alta. Y entonces la mujer, como se quedó viuda, pues la hija al final vendieron el piso y se la llevó con ella. Y esta vecina mía, la que tengo ahora, vivía aquí enfrente de mí toda la vida que yo he vivido aquí, ¿eh? Yo llevo ya cerca de 30 años viviendo aquí, pues vivía ahí. Y un día me la encuentro y dice, ay, dice, tú eres la chica de enfrente. Y digo, ah, pues sí, digo, ¿y usted también? Y dice, sí, dice, es que vendió el piso y me he comprado este. Digo, anda, mira, por vecinas de un lado ya somos vecinas de otra. Y esta es la señora que me coge los paquetes cada vez que vienen. Que yo no estoy. Porque mi hija me ha dicho, dice, a partir de ahora los vamos a poner para que te lo pongan en un punto. Porque yo creo que es mejor, porque la mujer también, a ver, es agradable y tal, pero me sabe mal que siempre tenga que estar cogiendo mis paquetes. Yo solo dije ayer, Dios, que me sabe cantidad de mal, digo, los voy a poner en un punto para que me lo. No, no pasa nada. Yo mientras que esté aquí, dice, yo normalmente estoy en casa, no suelo salir mucho. Dice, entonces si estoy, no hay problema, yo los recojo. Y entonces pues eso, pero me sabe mal. Y dice, mija, los vamos a poner, ahora tengo que recibir uno que preguntó mi hija, ¿los ponemos en un punto para ir a buscarlos? Y le dije, déjalo, porque yo creo que estaré por aquí. Pero, pues lo que os estaba diciendo, que a partir de ahora los voy a poner en un punto y entonces que voy a ir a buscarlo y se acabó, porque es más fácil, porque no voy a estar siempre con la de la vecina, porque a mí me sabe mal, a mí no me gusta molestar a la gente. Y a veces uno tiene que salir por fuerza mayor, como yo ayer me tenía que ir, no podía quedar nadie en casa. Digo, pues entonces, pues ya pasó esto. Bueno, pues hice un pedido, ¿vale? Mayormente hice un pedido, os enseño el porqué. No era, o sea, yo no me iba a pedir un punto de diamante, pero me lo pedí porque hice un pedido de otra cosa, ¿vale? Yo os enseño ahora. Me pedí este, que me encantó, preciosura. Ya sabéis que estoy ahora loca con el punto de diamante, me encanta. Y entonces ya que hice el pedido, digo, bueno, pues aprovecho y me meto este punto de diamante porque me encantó, me encantó. Yo os enseño. Es precioso, mirad. El dibujo es este. ¿Dónde está? Aquí. El dibujo es este de aquí, ¿vale? Es una puerta como tipo vintage. Y es así. Guapísimo, es grande. Este es grandecito. Es grande, es grande. Y me encantó y digo, lo voy a pedir. Bueno, pues me llevo como siempre las piedras. El kit este, con el cosito, ya sabéis. Pero yo lo pedí porque resulta que nos hemos pedido, mi hermana mayor y yo, una máquina de coser. Porque yo tenía hace muchos años, tenía una máquina de coser pequeñita, ¿vale? Pequeñita. Y entonces resulta que mi hermana me dijo, mi hermana mayor hace poco me dice, ay, dice, quiero iniciarme como a la costura, pero con máquina. Y digo, ay, yo tengo una máquina chiquitita. Ah, sí, dice, pues tráetela, dice, vamos a probarla. Digo, vale, pero yo hacía muchos años que no la cogía. Yo había cosido dobladillos y cortinas con esa maquinita. La cuestión. Y entonces la bajé. Y un día que estaba mi hermana pequeña, que fuimos a casa de mi hermana mayor. Mi hermana ya hace tiempo tenía la máquina allí, que yo se la di. Vino un día aquí a mi casa, se la di y ella se la llevó. Y dice un día que venga la Vane, mi hermana pequeña, mi hermana pequeña, es modista, mi hermana es costurera, ella cose. Bueno, cose. Ella estuvo en muchas fábricas cosiendo, se sacó su titulación, pero ya no trabaja de eso, ¿vale? Pero sí que cose ella. Entonces ella tiene una máquina que compré yo con mi madre a medias. Esa máquina que tenía mi hermana, que era una máquina grande, una Singer, la compramos mi madre y yo a medias, ¿vale? Y claro, yo ya me casé, me vine, o sea, yo ya, la máquina se quedó allí porque yo no sé coser. Entonces la que sabe coser era mi madre y mi hermana. Y entonces la máquina dice que se la ha roto, la máquina esa. Dice, no sé si llevarla a arreglar o comprarme otra. Dice, porque a lo mejor me va a costar más que comprar una máquina. La cuestión, a lo que iba. Entonces ese día fuimos a casa de mi hermana mayor y mi hermana mayor tenía, dice mi hermana mayor, van a enseñarnos. Y entonces nos estuvo mirando, pero la máquina esa estaba rota, preciosuras. La tuerca no rodaba. Es que esa máquina mía pequeñita tenía muchos años.
queda simplemente para hacer un dobladillo y poco más. Y entonces le digo, y no, iba a decir, mi hermana, eso está roto. Te ponías a coser y enrollaba todo el hilo. Y entonces le dije yo a mi hermana, ¿quieres que nos compremos una máquina? Digo, porque ahí en Temu hay máquinas tiradas de precio. Dice, vamos a mirarlas. Vale, pues mirar. Yo la que tenía era más simple, era mucho más chiquitita. Y nos compramos esta. Nos compramos esta, nos costó 46 euros. Y nos compramos esta. La voy a abrir para que la veáis. Porque yo no la abierto todavía. Y entonces, pues eso, nos queremos iniciar un poquito a la costura. Yo también estuve haciendo un curso de corte y confección hace muchísimos años con mi hermana, estábamos las dos. Pero lleva pedal. Bueno, lo que pasa es que esta es más grandecita que la mía era más chiquitita. Mira, pero la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Mira, la máquina está bastante bien, tiene su agarradera aquí. Sus cositas. Tiene hasta un trocito de tela que han cosido, mirad. Porque hace dibujos. Hace dibujos que la mía no. La mía cosía normal y corriente. Vale, pero mira, aquí tiene su zigzag, sus historias. Mirad qué maja es la máquina. La máquina es buenísima. Es pequeñita, pero bueno, para lo que nosotras queremos, pues yo la veo que está muy bien. Tiene una. La verdad es que está muy bien, ¿eh? La máquina. Y viene con su kit de hilo negro, hilo blanco y todo esto. Y viene con su pedal, y con su enchufe, ¿vale? Y la verdad es que está bastante bien. Entonces, el día que quedemos con mi hermana, que esta semana quedaré con ella, pues está muy bonita, ¿eh? Está muy, muy, muy bonita. Esto es por detrás y esto es por delante. Está muy, muy bonita. Es más máquina que la que yo tenía. La que yo tenía era muy, muy pequeñita. Y la verdad es que está bastante bien. Y tiene su zigzag, tiene aquí todo. Le das a los números. ¿Lo veis? Le aprietas a los números y hace este zigzag, el otro. Tiene su regla ahí, o sea, está muy, muy completita, la verdad. Para mi hermana y para mí, para coser cositas pequeñas, porque no queremos cosas muy grandes, la verdad es que está muy bien. Y el día que baje, ya os digo, nos costó, la vamos a medias, 46 euros. Y ya la tenemos y ya pues podemos coser lo que queramos. Si queremos iniciarnos al password, el password es muy chulo, a mí me gusta mucho. Y teniendo máquina, pues ya se puede iniciar muchas cosas, hacer muchas cosas que cosiendo a mano pues es más complicado. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Está muy completa la máquina, ¿eh? Yo la vi y digo, en vez de comprarnos la que yo tenía, que es muy simple, digo, tiene que haber por un poquito más. Y entonces empezamos a mirar y había muchas. Y digo, pues mira, esta nos podíamos comprar porque es un poquito más de alta gama que la que yo tenía, porque la que yo tenía era, ya os digo, para coser un dobladillo y poco más. Y sin en cambio estas tiene muchas cosas para hacer, de tipo de zigzag, de esta costura, de la otra. Tiene 12 cosas, ¿vale? Y está muy bien, la verdad. Y nada, pues estamos muy contentas. Ayer le saqué una foto y le dije, mira, ya han venido a la máquina. Y nada, ves. La máquina está muy bien. Y tiene lo que os digo. Pone mini multifuncional. Me duele la cabeza, preciosura. Me duele la cabeza. No sé si es de las cervicales que me duelen. Me duele la cabeza. Bueno, pues lo que os digo. Que estoy muy contenta con la máquina. Y el día que... Y el día que baje, pues se la llevaré. Que se la deje ella allí. Porque ella va a coser más que yo, seguro. Porque yo coseré poco y si coso con ella, y nos podíamos eso iniciar pues al password, pues a muchas cosas que te puedes iniciar teniendo una máquina, porque a mano no se puede estar cosiendo, a no ser que cosas una cosa pequeña, pues si no es password todo va cosido. Entonces pues la verdad es que no, y nada, y eso. Y qué os quería decir, si no lo sabéis os lo digo, hemos vuelto a iniciar el canal Mis Hermanas y Yo. Y hemos subido un vídeo muy chulo, ir a verlo, con un globo, lo que hemos hecho, una lamparita preciosa, preciosa. Ir a verlo el vídeo porque es una monería súper fácil y os va a encantar, es que os va a encantar. En el Brujitas de la Trastienda, acordarse que mi hermana y yo teníamos un canal, lo apartamos un poquito y ahora hemos vuelto, ¿vale? O sea que las que queréis seguir para allá os esperamos con los brazos abiertos. Ya sabéis, si la gente que sea nueva que no lo sepa, tenemos el canal de las Brujitas de la Trastienda, ¿vale? Es que no tengo aquí yo el de esto para enseñaroslo. Y que nada, que lo veáis, que estéis pendientes porque vamos a estar subiendo vídeos cada semana.
Lo que esta vez, pues mi hermana era por su lado, yo haré por el mío, cuando nos juntemos lo haremos juntas, ¿vale? Pero de momento pues iremos haciendo así, porque muchos días, por ejemplo, esta semana no nos hemos visto ningún día, porque ella tiene cosas, yo tengo cosas y no nos hemos podido ver. La semana que viene vamos a quedar, pues que eso que quedamos, grabamos. Pero para que lo sepáis, ¿vale? Para que lo sepáis. Y nada, preciosuras, porque empezamos un nuevo vlog, ya lo sabéis, hoy es dominguito, tranquilitos, aquí en casa, hoy no vamos a salir a ningún sitio y nada, y seguimos. Hermana, la máquina. Mira todas los zigzags esos que tiene. Tiene 12. Tiene así, ¿ves? Está muy bien la máquina. Es que la he abierto ahora porque anoche no la abrí. Mira qué chulo. Está muy bien. Mira, tiene un trocito ahí de tela. Mira, que han cosido ellos. La verdad es que está muy bien en la máquina. Y hermana, podríamos hacer algo de password. Me haría mucha ilusión hacer cositas de password a mí. Preciosura, me estoy arreglando. Y mira qué le ha pasado a mi hija. Ya es la segunda vez que algo le daba alergia en la cara, en los ojos. Se le ponen todos así de hinchados. Y dice que la crema Nivea, que le da alergia. Dice que la crema Nivea que le da la alergia, no entiendo. Se le han puesto los ojos así. Y ya la semana pasada, no, la otra, ya también se le puso los ojos así y fue a la farmacia, le mandaron las gotas y se le bajó el hinchazón. Tiene todo esto inflamado, todo, 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 todo. Y ayer se echó crema de esta por la noche, porque dice que estos días se la estaba echando, pero sin tocarle los ojos, ¿no? Lo que es la. Esto de aquí. Ayer se lo echó así y otra vez los ojos así. Le debe tener alergia a algún componente que tiene la crema. Porque ya es ya la siguiente vez que le da. Bueno, yo me voy a poner esto. De contorno me he puesto esto, de contorno de ojos, es el que me estoy poniendo. Y ahora me voy a poner el serum, porque nos vamos a ir a comer fuera. Vamos a ir al McDonald's, que me apetece un montón. Una maldad, eso es una maldad. Eso es una maldad. Pero bueno, no pasa nada. Hay que hacer de vez en cuando maldades. Y eso. Que me estoy dando ahora el este para pintarme un poquito. Y ya está. Y digo, bueno, pues le voy a grabar un poquito para que veáis la rutina que hago yo de día cuando me maquillo y me pongo mis cremitas. Y el serum es el que me estoy poniendo ahora. Tengo otro que es del Lidl, que es el azul, es el ácido hialurónico ese, que no sé decirlo, me sale mal. Me sale mal decirlo. Bueno, pues ya está. Ya me estoy poniendo este serum que fue. Bueno, ya lo dije, que me lo compré en una revista y digo, lo tengo que gastar. Y el que tengo este, que también me lo he puesto, también lo tengo en uso. Este. Y este me lo pongo de vez en cuando, me lo pongo. O sea que nada. Y digo, me voy a arreglar un poquito. Y ahora las cremas que me estoy poniendo en la cara, que esta, mira, el otro día la vi. Fue cuando fui en el Primaprix, la tenían otra vez a 2 y pico. Y esta crema la recomiendo mucho, ¿eh? Porque está muy bien, es de biface y está súper bien, es de vitamina C y E. Y está muy bien. Y la vi en el. ¿Lo ves? La tengo en uso. Me estoy usando esa y estoy usando esta de aquí, la del Lidl. Uso. Unos ya me pongo una, unos ya me pongo. Tengo de noche esta. Esta de aquí, que mirar, esta la llevo ya, mirar, bastante gastadita. Y la que me estoy poniendo de día y de noche. Bueno, esta de día, esta de noche. Y a veces, esta es de día y de noche. Esta es de las dos. Y entonces esta me la voy a poner hoy. Esta me la voy a poner hoy, la de biface. Y estaba a 2 y pico. Yo también me la compré ya hace tiempo. Y ahora la estoy usando. Entonces, pues eso, que os la recomiendo porque da una textura muy buena, da un frescor en la cara, ¿vale? Porque como es de vitamina E, a mí las cosas de vitamina E me gustan muchísimo, ¿eh? Mirad, esto es de vitamina E, esto es vitamina E, vitamina C y E, ¿vale? Y también me va muy bien. Y hoy me pondré esta cremita. Normalmente me pongo, ya os digo, me pongo una o me pongo otra, pero esta da una textura uy, me he puesto mucho. Da una textura muy buena, la verdad. Y el olorcito que tiene. Me gusta mucho. Me gusta mucho.
Y nada, eso. Y luego ya me pongo la crema solar. Me pongo la crema solar y ya está. Y listo. Pero van muy bien las cremitas estas. Va súper bien. Por lo menos siempre tiene la cara un poco hidratada. Y suavita. Bueno, pues ya está. Ya me he puesto la cremita y ahora ya lo único que me queda ponerme es la crema solar que me estoy poniendo esta de aquí, os la enseño también, que es de la marca Isdin. Esta es la que me estoy poniendo. Bueno, ahora cuando me hago un poquito de efecto me pongo la crema. Yo lo cada paso me lo pongo, me espero un poquito. Me pongo eso y luego ya me pongo esto, que es un poquito un iluminador. Me pongo esto y ya después me pinto. O sea que me paso media mañana poniéndome cremas. Y nada, pues eso, digo, le voy a enseñar más o menos la rutina que hago de día. De noche pues hago lo mismo. Me desmaquillo, me pongo mi tónico, que el tónico a veces me pongo este de aquí, a veces me pongo este de aquí que es de la marca Technique, ¿vale? O tengo otro, no, últimamente me estoy echando estos dos. Y luego pues me vuelvo a echar el contorno de ojos, ¿vale? Me echo el contorno de ojos. Y lo mismo, la cremita, el serum, bueno, pues todo lo mismo. Tanto de día como de noche, pero bueno, cada crema para lo suyo, ¿no? La crema de noche, pues me echo esta. La crema de día me echo esa. O a veces me echo la de fase, la que me he echado ahora. Y nada, eso es. Os aconsejo y después seguimos. Preciosuras. Bueno, ya estoy aquí. Ya vine de comer. Venimos de comer hace un ratito. Y me he puesto aquí porque ya sabéis que tengo un regalo que hacer y estoy pim, 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 pim porque no lo voy a acabar. Y es próximo, o sea que no lo voy a acabar. Y nada, hace un bonito día. Me hubiera ido andando al río, pero al final digo, no me voy. Pero estaba a punto, hacía un solecito tan bueno, tan. Es que hace un día muy bonito. Ayer llovió unas tormentas que cayeron ayer por la tarde, pero hoy ha hecho un día magnífico. Pero nada, he venido y he puesto una lavadora, porque tengo ropa que lavar. Esta mañana no la puse y digo, bueno, pues ahora cuando venga la voy a poner. Y he puesto sábanas que me ha traído mi hija del piso y todo eso de la casa de Tarragona, que ya se empieza a bajar todo para abajo porque ya el día 12 ya si no tiene ningún examen que recuperar, ya ha terminado. El día más o menos el 12. El 12 no, antes. Antes. Ella el último examen que lo tiene el día de esta semana, me parece que es el 8. Sí, el 8. O sea que si no tiene nada que recuperar, el 8 ya ha terminado. Y entonces me está trayendo ya todo para abajo. Entonces, no, el jueves, no, la semana que viene también le dejará, bueno, mi hijo tiene el coche ahora, se lo dejará para que baje todo lo de Tarragona allá y empiece a poner las cosas aquí, que ahora se me llena a mí la casa, esa es otra, ya, ahora se me llena a mí la casa, claro, imaginarse, todo doble, me trae jabones del cuerpo, pues abiertos evidentemente, ¿no? Porque se tendrá que bañar allí, pues me trae desodorantes, todo, todo, se me junta una de geles, una de champús, una de todo, de cremas, de todo, de todo. De todo, todo lo que vais dando, pues claro, evidentemente cremas del cuerpo, pues todo lo que me vais dando para acá, porque allí el piso lo alquilan en verano. Y entonces, claro, lo tiene que sacar todo. Bueno, ahí hay todas sus compañeras, tienen que sacarlo todo del piso porque yo siempre soy lía con las cadenas. Porque tienen que alquilarlo y claro, no pueden dejar nada dentro del piso. Y entonces todo se lo trae. Y luego en septiembre todo lo vuelve para allá. O sea que imaginarse el jaleo que se trae ella con sus cosas para arriba y para abajo, un desastre. Y nada, eso, que es un poco lío, pero bueno. Ella se lo va organizando así y hasta. Y dice que ya se va. Ya la semana pasada ya mi hijo fue pa cerca de Tarragona y pasó por su casa porque ella lleva 2 semanas sin bajar. Esta semana ha bajado. Pero llevaba 2 semanas sin bajar. Y entonces mi hijo le pasó y se le llevó la maleta. Bueno, pues un montón de cosas que ella tenía pendientes para bajarse. Porque claro,
Ella. Otros años lo que hemos hecho es caído ella con el coche y se la ha bajado, o hemos sido mi marido y yo y la hemos ayudado a bajarlo todo. Y en septiembre pasa lo mismo, hay que volverlo a llevarlo todo. O sea que es un ir y venir, ir y venir. Y nada, eso, pues que hace muy bonito día. Que yo iba a hacerle el bizcocho a mi marido, pero me ha dicho que, pues, pero yo creo que se lo voy a hacer, porque si no se lo hago ahora, se lo voy a tener que hacer un poquito más tarde. Y eso, que tengo la lavadora en marcha también. Y poco más. Y eso, me voy a ir para allá, me parece, porque estaba haciendo un ratito de punto de diamante. Y ahora pues voy a. Ahora voy a parar ya. Porque la he avanzado un poco y ahora ya me voy a poner a. Yo creo que entre hoy y mañana lo termino. Y nada, eso, que estoy aquí tranquilita y digo, bueno, pues ahora me voy a poner a. Me voy a hacer el bizcocho. Nos vamos a ir para allá. Y me voy a poner a hacer el bizcocho. Y la cocina la tengo más o menos recogida. Está bastante bien. Y nada, esperar que acabe la lavadora para tenderla. ¿Lo ves? Esto más o menos lo tengo todo organizado. Quería hacer un lavavajillas, pero al final no lo he hecho. Mira, tengo un vasito ahí. Esto que todo he dejado que escurra aquí el cepillo porque le he dado las bambas. Tenía unas bambas y le he dado. Ahí está. Esto, pero digo, mira, voy a hacer el bizcocho. Y así ya me lo quito del medio porque sé que lo tengo que hacer más tarde que temprano. Pues entonces lo hago y cuanto antes lo hago, antes lo termino. O sea, ahora vengo y voy a buscar el. Y si no pasa nada, si no pasa nada, ¿no? Eso es una primicia, sí. Si no pasa nada y todo va como está hasta ahora, yo creo que en septiembre, octubre, lo más tardar, me voy a hacer el viaje sola, ¿vale? En septiembre, octubre. Lo he pensado así y así lo voy a hacer. Yo creo que mi destino va a ser Burdeos, me voy a ir a Francia, ¿vale? O sea que si nada cambia, ¿vale? Lo tengo ya más o menos mirado, no porque no he mirado nada, ¿eh? Pero he pensado que ahora ya se mete junio. Luego julio. A final de julio nos vamos de vacaciones hasta agosto. Y entonces ya en agosto y tal, ¿no? Porque todos los viajes son muy caros, ¿no? Pero en septiembre, ya cuando baje la calor. En septiembre o en octubre cogeré caminito y me voy de viaje. Y ya sabéis que este viaje lo haré con vosotras, sí, ¿vale? Desde que yo empiece a buscar el viaje, hasta que coja las cosas, hasta que haga el itinerario, todo. Y vais a venir conmigo en todo momento. Entonces os voy a grabar todo el proceso del viaje yo sola. Y cuando esté allí, pues evidentemente vendréis conmigo, porque yo voy a hacer vídeos constantemente para que yo me sienta acompañada. Esperad, que voy a buscar el azúcar. Si no, yo os dije que lo iba a hacer antes, pero con todos los rollos que han habido de por medio, pues la verdad me ha sido un poco complicado. Ha sido un poco complicado este año porque ya empezamos en. Bueno, cuando empezamos en enero ya sabéis todo lo que pasó, luego en febrero, luego, bueno, pues han ido una cosa detrás de otra y la verdad que se me ha visto imposible hacer una cosa ahora mismo. Entonces digo, bueno, cuando yo tenga un hueco y yo esté tranquila, pues entonces empiezo a mirar lo del viaje, que muchas de vosotras me habéis dicho que queríais ver cómo lo hacía. Bueno, pues entonces cuando yo lo haga, todo paso a paso lo haremos juntas. Espera, ¿eh?
yo tengo que buscar, evidentemente, bueno, pues lo primero es el destino, ¿vale? El destino yo creo que va a ser, ya os digo, Burdeos. Ay, me he pasado, uy, me he pasado muy de largo, me he pasado. Bueno, da igual. El destino va a ser Burdeos, ¿vale? Y pues nada, yo miraré el viaje y todo, todo lo haremos juntas, ¿vale? Cuando haga el itinerario también, de los sitios que yo voy, que voy a buscar, de los sitios que voy a visitar y todo eso. Ay, esto lo he puesto ya aquí, si esto lo tengo que poner en la fecha. La cuestión, que poquito a poquito lo iremos haciendo entre todos, ¿eh? Porque es una experiencia que os he dicho que la quiero hacer y la voy a hacer. O sea, yo cuando se me mete una aquí, soy dura de mollera. O sea, yo lo tengo para fuera. Entonces digo, mira, un momento que no haga mucha calor y que luego no haya tanto turismo, porque en octubre, noviembre, o en septiembre, bueno, en septiembre todavía, ¿eh? En septiembre todavía hay turismo, pero en octubre ya la cosa va bajando. En octubre ya va bajando la cosa y entonces tranquilamente nos vamos. Y pues nos vamos de viaje, que yo tengo unas ganas de tener una experiencia así. Me gustaría irme en tren, sí, porque en avión no me gustaría irme, la verdad, pero en tren sí. O sea que miraremos a ver si no me sale muy caro. ¿Sabéis cuando yo me fui a Valencia, que me fui con un viaje de esos de... no es del Enseso, porque no es del Enseso, es un viaje que hacen aquí, donde yo vivo. Y entonces, pues, fuimos a Valencia por nada y menos. No se nos costó... ah, no recuerdo, pero entre mi hija y yo me parece que fueron... no sé si fueron... 48 euros fueron cada uno. Ida y vuelta. Entonces, ahora se van a Montpellier. Ahora para el día 15 de junio, me parece que es... 15 de junio, me parece que sí, se van a Montpellier. Que yo me podía ir, porque va de baratísimo, va de súper barato. Me podía marchar, es un día, es ida y vuelta. Entonces, ellos me... son viajes libres, o sea, tú vas en el autocar y luego ya te mueves por el sitio sola. Y luego, en el punto que ellos dicen, por ejemplo, a las 9 de la noche, pues ya vuelves a coger el autocar y ya nos venimos para acá. ¿Vale? Y yo me podía ir. Pero veremos a ver. Pero, ¿vale? Veremos a ver lo que pasa. Esos viajes son muy baratos. Pues eso, estaban en Burdeos, no, en Montpellier yo ya he ido. Está aquí cerquita de... está pasada la frontera, no está muy lejos. Y me gustó la... bueno, veis que Francia es uno de los sitios que más me gusta. De todos los sitios que he ido, Francia me encanta a mí. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Y entonces, bueno, ¿es el 15 de julio o 15 de junio? ¿Realmente? No lo sé. Bueno, pues nada, ya iremos. Cuando la hagamos, pues juntitas. Es una experiencia, ¿eh? Totalmente.
Y voy donde quiera, hago lo que quiera. Y me iré unos 3 días, yo creo. 3 días o así, mire. Bueno, preciosuras, os voy a dejar un poquito. Voy a ver si acabo el bizcocho. Y luego ya seguimos con más cositas. Y luego subiré el vídeo ya por la tarde, como estoy haciendo estos días, que subo el vídeo, lo subo por la tarde. Y nada. Y así veis los vídeos más al momento. Más al momento. Pues nada, os dejo. Y luego pues continuamos un ratito más. A ver si acabo el bizcocho. Le pongo el coco ahora. Y todo eso. Y ya cuando se levante mi marido tiene su bizcocho. Porque son ya las 5. Casi las 5. Las 4 menos. 5 menos 10. Bueno, os dejo y luego seguimos. Preciosuras, voy a merendar. Voy a merendar, sí. Tengo todavía el bizcocho en el horno. Y voy a tomarme un café. Vayamos para abajo. No sé. Vale. Tú, yo no sé, se ha desenroscado aquí. Y fatal. Bueno, espera que voy a coger la sacarina. Vamos a comprar. Yo creo que me puse poca leche. Mira, están creciendo las. Mira cómo están. Uy, se prendió el primero. Están creciendo, ya no está tan mal, ¿eh? ¿Os acordáis que antes estaba que se caían todas? Pues mira. Las tengo que regar un poquito. Ah, parece que ya está brotando otra vez. Brotando, brotando. Media hora la lavadora, me queda media horita y ahora en cuanto meriende ya la voy a tender. Esperar, esperar, esperar. Aquí está mojado. Vamos a tomarnos el café. Voy a traer el vaso para acá. Y nos tomamos el café. Eso que no lo he puesto yo bien seguro. Ya veis cómo no. Vamos a merendar. Os tomáis un café conmigo. No sabéis tomar de la mañana, pero os tomáis ahora el de la tarde. Y mirad, me compró mi marido ayer.
unas palmeritas, porque fuimos, ya os dije que nos íbamos de comida, ¿vale? Nos íbamos con todos sus primos, con todos. Y llevamos una bandeja del maxipán con... porque cada uno llevaba lo que querían. Unos ponían la comida, otros ponían los postres, tal. Entonces compramos nosotros, mi marido compró una bandeja de ensaimadas con salitos de chocolate, nos la prepararon en el maxipán. Y luego a mí aparte me compré estas palmeritas que a mí me encantan, que son de estas integrales. Las venden y es que las hacen buenísimas. Nunca tienen, ¿eh? Nunca tienen. Siempre que voy las tienen ya, que las han acabado. Pero se ve que ayer mi marido iría y las vería y diría, se las voy a comprar, porque las encontró. Porque normalmente siempre las tienen agotadas. Depende de la hora que vayas, siempre las tienen agotadas. Y entonces nada, me las compro. Ay, que a mí me gustan mucho. Me encantan, es que me encantan, ¿eh? Y venga, preciosuras, nuestro cafelito con nuestras pastitas, ¿eh? De domingo, tarde de domingo, sí. Y nada, yo ahora cuando acabe de merendar, enseguidita me voy a ir a tender la ropa. Y ya está. Tenderé la ropa y poco más. Y ya está. Y ya mismo subiré el vídeo, que lo tengáis, es para luego, para la noche, para las 10. Y nada, pues eso, que os toméis el café. Bien rico. Y que no tome café, pues un colacao. Un colacao, que rico también. El colacao delicioso. Delicioso. Y nada, que nos vemos aquí un ratito, cuando me acabe de tomar el café. Preciosuras. Bueno, pues aquí vamos a dejar el vlog de hoy, ¿vale? Ha sido un vlog, no ha sido muy largo, pero ahora ya no voy a hacer mucho más. Ya estoy haciendo un lavavajillas. Acabo de tender la lavadora. Mirad la ropa ahí. No sé si se aprecia. No creo que se aprecie. Un poquito. Bueno, pues tengo la lavadora ahí tendida y ya pocas cosas voy a hacer. De aquí un ratito me iré a bañar, ya mismo me voy a desmaquillar y ya lo que resta de tarde, que ya son las 6:00, tranquilita, acabar el domingo tranquilita. Espero que hayáis pasado un bonito fin de semana, que hayáis disfrutado un montón. Y nada, nos vemos en el vlog de mañana. Ya sabéis que mañana volvemos otra vez lunes, mañana lunes ya. Y mañana no creo que salga, no lo sé, pero bueno, ya iremos viendo según vaya avanzando el día. Os mando muchos besitos y nos vemos en el vlog de mañana.